Volvieron los tradeos para pobres. Socios, les recomiendo que si tienen que comprar monedas, lo hagan en igvault.es. Son 100% seguras, no tenés riesgo de baneo, te las entregan en 15 minutos y tenés garantía de reembolso. Y si usás mi código de descuento, URU, te llevas un descuentazo. El enlace está en la descripción del video. Te lo recomiendo, no te lo pierdas. Hola, hola queridos socios del club, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Les habla Grassman y quiero darles la bienvenida nuevamente aquí al canal, al club, a URU FIFA Club, tu canal de FIFA, querido socio, en un nuevo tradeo para pobres de FIFA 22. Sí, hemos vuelto con los tradeos para pobres aquí en FIFA 22 luego de un largo tiempo de inactividad por temas de salud, más que nada, que me han impedido hacer todo lo que a mí me hubiese gustado hacer con FIFA, pero ahora estamos un poquito mejor y podemos hacer algo de contenido. Ayer ya estuvimos con algún videito, pero ahora vamos a volver de a poco, porque no tengo ningún apuro a hacer los tradeos para pobres, ya que durante medio mes de octubre, todo el mes de noviembre, todo el mes de diciembre y 20 días de enero no estuve tradeando, pero igual tengo 2.605.000 monedas y tenemos un muy buen tradeo para pobres para vos, para que hagas muchísimas moneditas, querido socio del club. Y si te muestro mi TP, después te vas a querer matar. Si querés hacerte socio de nuestro club, tenés que hacer tan solo dos cositas. La primera, clic en el botón de like, este que ves aquí en pantalla. Y la segunda, clic en el botón de suscribirte, ese que ves ahí en pantalla, activando como siempre la campanita de las notificaciones. Sí, te voy a enseñar a hacer un tradeo que tiene que ver con un jugador que estuvo envuelto en la polémica en lo que tiene que ver con FIFA en estos días. Así que vamos a entrar en el mercado de transferencias, señores. Apretamos la X y vamos a buscar al señor. Extrañaba mucho hacer esto, hacerme tanto spam. Querido socio, yo te tengo que dejar acá mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Y acordate que estoy mucho en Twitch, estoy haciendo mucho grindeo en Twitch, algunos tradeos, alguna cosita, así que en la descripción del video tenés mi canal de Twitch. Y este tradeo surgió precisamente en una transmisión que estuvimos haciendo el pasado fin de semana en Twitch, así que te recomiendo, ¡anda a Twitch, hermano! Porque te estás perdiendo un montón de cositas. La carta con la que vamos a tradear hoy es esta. Señores, se trata del señor Christian Eriksen. Pero, atención, porque hay mucha gente que ve la carta y dice, ah, me voy del video. Cuidadito, porque hay un truco acá. Yo, como vos sabés, nunca te ando haciendo clickbait, nunca te ando diciendo eso de gana no sé cuántas K en minutos. No. Yo te muestro todo. Te muestro cuánto gano las cartas, cuántas cartas gano, en cuánto las vendo y dale que va. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Vos me vas a decir, ¿qué hacemos con Eriksen? Porque Eriksen, si me pongo a fijarme, hermano, cuesta 750 monedas. ¿Cómo podemos hacer para ganar la cantidad de monedas que vos dijiste, querido Grassman, en la miniatura y en el título? Porque tengo que comprarme decenas de miles de cartas para hacer esas cantidades de monedas. Sí, tendrías que hacerlo de esa manera, pero no tenés que buscar la otra carta de Eriksen. Esta carta de Eriksen, que está en 750 monedas, que es precio de descarte, la que no la quiere ni su madre, es de la Premier League. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer, querido socio? Vamos a buscar la otra carta de Eriksen, la que es de la Serie A. Entonces, acá en los filtros vamos a buscar a Eriksen. Vamos a buscar Dinamarca, Liga, Serie A. Y el club tiene que ser el Inter de Milán. Por supuesto, acá si querés, para hacerlo mejor el filtro, por eso los especiales. Y vamos a poner para que lo puedas pujar en 750 monedas. Vamos a ponerle 1000. 1000 monedas para, perdón, acá. Ya me estaba confundiendo. Acá. 1000 monedas para que vos puedas ponerte a pujar por cartas de Christian Eriksen. Y fíjate, por ejemplo, esta la voy a poner a pujar. Yo puedo pujar solamente una carta porque tengo mi lista completamente petada de una cantidad de cartas en las que estoy trabajando y que podemos llegar a hacer tradeos para pobres de FIFA 22 y te ayudo a conseguir tus monedas. ¿Cómo ganar monedas en FIFA 22? Con nuestros tradeos, amigos. Fíjate, si quiero ofertar por esta carta, ahora me va a decir que la tengo totalmente petada la lista, o sea que solamente puedo pujar por una. Vos podés pujar por la cantidad que quieras. Yo he pujado hasta 1500 monedas y no está nada mal. Pero atención, siempre tenés que revisar el mercado. Este es un tradeo, ojo,
este es un tradeo que te va a servir para todo el FIFA. ¿Por qué? Porque la carta de Eriksen, que es del Inter de Milán, ya no está saliendo en sobres. ¿De acuerdo? Entonces, de a poquito la gente va a ir reciclando estas cartas y ainda más, entonces tenés que tener mucho cuidado. Va a llegar un momento cuando estemos más cerca de los TOTS que este tradeo ya no te va a servir, pero por ahora, de acá hasta los TOTS, te va a servir este tradeo para que lo hagas toditos los días. Yo quiero mostrarte esto, querido socio. Mira qué maravilla. Mira. Me voy a la lista de transferencias y quiero mostrarte esto acá. Estoy vendiendo un montón de cartas, que estoy haciendo inversiones con cartas de plata, porque estuve haciendo Bronze Pack Medo, estuve haciendo todo. Mira, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, a ver, 27, 28, 29, 30 y 31 cartas de Christian Eriksen del Inter de Milán, ¿ok? Pero quiero que veas estos precios, porque hay precios que van variando bastante, así que vamos a verlos por cartita. Por ejemplo, esta carta de Christian Eriksen la compramos en 700 monedas, precio de descarte, 700 monedas. Esta de acá, 800 monedas. La siguiente, 1000 monedas. La siguiente, 1000 monedas también. 1200 por acá, 800 monedas por este lado. ¿Qué más tenemos por acá? A ver, déjame ver, porque ahí me salió uno de plata que no sé por qué salió el de plata, pero no importa. Quiero que veas los precios. Los precios son los más importantes, ¿sí? Por ejemplo, a ver, esta de acá, 1000 monedas. La siguiente, 1200. Este de aquí, este Eriksen, 800 monedas. Muy bien. Ah, ya sé por qué salió el de plata. Mira, este de acá, este Eriksen, 1500. Este, 1200. Este de acá también, 1200. Otro en 1200. Este en 850 monedas. 1500 monedas. 1600. 1500. 800 monedas. 700 monedas, señores. Estamos consiguiendo cartas que son realmente baratísimas. Las estamos consiguiendo muy baratas. Pero Grassman, pero si la otra de Eriksen se vende 700 monedas, ¿por qué me estás haciendo este quilombo? Bueno, fíjate, todas estas cartas las he conseguido entre 750 monedas y 1500. Yo te diría que no te pases de 1500, pero con cuidado. ¿Ves ahí una de 1700 que compré? Que no le voy a sacar mucho profit, prácticamente que nada. Y no está bien, pero ves 1600 por acá. Esta de acá, por ejemplo, 950 monedas. La conseguimos realmente muy baratita. Y esta de acá en 1000 monedas, ¿sí? Por ejemplo. Entonces, acordate que te decía recién que tenés que buscar la carta del Inter y tenés que pujar hasta en 1500 monedas. Tratá de no pasarte de ahí, ¿sí? Porque si no, no le vas a conseguir mucho profit. Entonces, vos fijate, vamos a buscar de vuelta la carta de Eriksen del Inter de Milán y vamos a ver en cuánto se encuentra su precio. Por ejemplo, 1200. No hay. A ver, 1500, que es en lo que te dije de comprar. No hay cartas. Perfecto. 1700. 1700 monedas. No hay cartas. 1800, no hay cartitas. En esto vamos a vender a Eriksen, no, lo vamos a vender capaz que en más. 1900, no hay cartas de Christian Eriksen. 2000, no hay. 2100, no hay, señores. 2200, tampoco, está subiendo de precio incluso en este momento. 2300, tampoco hay. 2400, señores, se está yendo para arriba esta carta de Eriksen. 2800 monedas, no tenemos. 3.100 monedas no tenemos. A ver, ¿en 3.500? ¿En 3.500 tiene que haber? Sí, tiene que haber. Entonces vamos a buscar el precio adecuado a las cartas de Eriksen. ¿Por qué la carta de Eriksen del Inter cuesta más, querido Grassman, querido Uru? Bueno, la carta de Eriksen del Inter cuesta más porque ya no está saliendo en sobres. Y hay mucha gente que la sigue utilizando en soluciones de Footbin. Entonces, por lo tanto, esta carta vale su pastita. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo acá una opción que es regalar algunas moneditas por carta. Entonces lo que voy a hacer es, voy a vender a los Eriksen en 2800 monedas, 3000. Y vamos a ponerlas en 3000 y vamos a esperar a que se vendan y las vamos a poner a la venta de euros. 2000 años más tarde. Y efectivamente, queridos socios, ahí se vendió ese Christian Eriksen en 3000 monedas. Se ha vendido en 3000 monedas, tardó aproximadamente unos 3 minutos en venderse esa carta y vamos a revisar nuevamente el mercado a ver si podemos seguir vendiendo el resto de las cartas de Eriksen en 3000 monedas, porque puede que haya una. Si hay una, no pasa nada. Fíjate, esta está acá, bueno, no pasa nada, podemos ponerla a la venta, va a tardar un poquito, va a tardar unos 5 o 10 minutos en venderse, pero no hay problema, la podemos poner a la venta. Ahí ya viste que vendimos una carta de Eriksen en 3000 monedas, como lo ves ahí, y podemos buscar
a otra de las cartas que hemos comprado para que veas que este método funciona y muy, pero muy bien. Por ejemplo, esta carta de Eriksen comprada en 800 monedas, la ponemos a la venta en 3.000 monedas y se va a vender. La carta que es de la Premier League puede que levante de precio, pero va a levantar hasta 800 monedas. Entonces, la verdad que no vas a poder hacer mucho con esa carta. Pero esto lo vamos a poner a la venta y vamos a esperar a que se vendan. ¿Sí? Vamos a esperar a que se vendan todas las cartitas de Christian Eriksen. Querido socio, yo te tengo que dejar acá la inversión que hemos hecho por todas las cartas de Christian Eriksen. Sí, señor. Todas las cartitas que hemos hecho de Christian Eriksen están ahí. Esa es la inversión que hemos hecho por aproximadamente unas 30 y algo de cartas que hemos comprado de este jugador. ¿Sí? Después voy a hacer bien los números para que los tengas acá en pantalla como tienen que ser. Y acá te voy a dejar las ventas. Estas son las ventas que hemos hecho por las cartas de Christian Eriksen, basadas en que las estamos vendiendo en 3.000 monedas como lo viste recién. Dentro de un par de horas capaz que la vendo incluso más cara todavía. Pero no te preocupes, yo te estoy haciendo un promedio acá. Capaz que el día de mañana ves que está más barata. No te preocupes, ajustás el precio como siempre te digo. Y si haces la resta entre las ventas y la inversión, nos da la ganancia. Esta es la ganancia que estamos haciendo con las cartas de Christian Eriksen del Inter de Milán. Señoras y señores, ahora Charlie me va a empezar a copiar este tipo de tradeos con cartas dobles. Dios me libre y me guarde. Pero acá tenés, te estamos demostrando que se pueden hacer este tipo de monedas sin hacer clickbait barato, sin hacer ninguna de esas cosas raritas que se ven por todos lados acá en YouTube. Demostrado como tiene que ser. Querido socio, muchísimas gracias por haberle dado clic al botón de like. Muchísimas gracias por haberle dado clic al botón de suscribirte. Muchísimas gracias por dejarme un comentario ahí abajo. Muchísimas gracias por pasarte por Twitch, porque este tradeo antes lo pasé por Twitch. Y vos también podés beneficiarte de un montón de cositas que vamos a estar haciendo en esa plataforma, querido socio. Así que anda a Twitch, te lo dejo en la descripción del video. Acordate que lo mejor siempre, siempre, siempre está por venir. Yo soy Grassman y nos vemos en la próxima.